la grandeza de tu amor, de seguir introduciéndonos en este viernes bendito, en que sabemos que tú nos estás atrayendo más y más a ti, más y más a tu sangre, más y más a tu corazón, más y más a tu pasión, más y más a tu cruz, de una forma suavísima, como nos has revelado. Quieres acariciar nuestra historia, nuestro recuerdo. Y nos enseña, Señor, a ejercitar esta gran palabra que es la humildad. Nos reconocemos, Señor, pequeños, pero soberbios. Deseosos de humildad enormemente, pero hay una soberbia que ruge en mi interior, Señor. Y quiero que sea aplacada por la gracia de tu Espíritu. Y cantar libremente lo que te agrada, lo que te enriquece, lo que perfuma tu trono. Humildad, humildad. Mi pequeña alma quiere ser humilde. Gracias, bendito Dios, por lo que has dispuesto. Gracias, Señor, por lo que vas a seguir haciendo. Sigue dirigiéndonos con la unción de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, hermano. Habemos cura. Gracias, Señor. Habemos cura. Mejor padre. Mejor padre. Bueno, lo vieron todo en el codo. Estaba almorzando. Llegó a almorzar. Bien. Y una picadita. Almorzó rico. Ahora se está acomodando. Yo lo pongo todo su dinero. Aquí me da culpa eso. Gracias, Señor. Está acomodándose porque él va a empezar en su flacto las confesiones. Él va a tomar el programa desde lo que tenía, se tenía pensado, así que va a empezar derechamente a confesar y después retoma en todo lo demás que nos va a venir a impartir y a celebrar junto con nosotros. ¿Vale? Ahí yo se los presento cuando venga. Es más lindo. Él es una bendición, ¿verdad? Para los que trabajan en esto, sirven al Señor. Siempre que tenía un cura así como que se... Quiero usar una palabra diplomática. Pero es rico poder ser partner con ellos en el trabajo al Señor. No sentir esa muralla. Porque muchas veces sentimos esa muralla. Pero eso es porque es el Espíritu que nos está llamando a orar más por nuestros consagrados. Que falta oración para los sacerdotes. Es eso. O sea, si algo no se ha derribado ahí, es porque también lloraba poco por ello. Entonces tenemos que como iglesia hacernos cargo de nuestra función de tener que estar orando con nuestros sacerdotes. Y por el padre Juan Manuel, pucha, que han orado. Porque desde que lo conocimos hasta esta parte, hoy hemos hecho una historia de conocernos y ahora el padre... Ya vamos a hacer nuestra locura. Entonces ya dice, ya está. Él es feliz. Y hemos podido hacer, aparte de eso, una hermosa amistad. Porque no es solo de un retiro, no es solo de una jornada, no es solo que compartamos con él una misa, sino que yo personalmente y muchos de los que están acá presentes podemos decir que es nuestro amigo. Hemos estado en otras circunstancias con él compartiendo como hermano en la fe. Así que gracias, Señor, por tener amigos a hacerlo. Ofrecemos este momento por todos ellos, por todos los consagrados. Que tengan que así, aquí se genere, sea para bendición de sus almas, en la santa voluntad, en la bendita voluntad de Dios. Amén. Bien, hermano, vamos a hacer esto porque me lo pidieron varias personas y me dijeron que no dijera fracturada la cosa. Vamos a terminar con lo de la humildad. Y humildemente ustedes dicen sí. Y quedamos aquí, vamos a ejercitar humildad. ¿Sí? Dice, voy a hacer caso a mi maestra, de todas las virtudes puede considerarse a la humildad una de las más difíciles de conseguir, la más difícil. La humildad, que dije delante, se deriva de la virtud de la templanza. De la virtud de la templanza se gesta la humildad. Imagínate todas las virtudes y cómo se van gestando diferentes cosas. ¡Qué lindo, Señor! ¡Qué lindo! Santo cura de Ar, hablando de los sacerdotes. Si no tienes humildad, puedes decir que no tienes humildad.
tienes nada. Así de radical. Así de radical. La santidad amerita radicalidad. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. No, que a lo mejor no sé, puede ser que yo no, no. Sí, sí, no, no. ¿Amén? Amén. Pero suavemente. No olvides una cosa. Suavemente. Cuando usted dice no, dice suavemente. San Agustín. No nos vamos de contexto, Angélica. Solo pasos de humildad se suben a lo alto de los cielos. Solo a pasos de humildad se sube a lo alto de los cielos. O sea, un requisito indispensable, podríamos decir, para ir al cielo necesito humildad. No me calera. ¿Sabía que me va a salir con eso? No, humildad. Conviene que Cristo crezca. Santa Teresa, que con la que empezamos a hablar, ¿qué dice? Aquella que le parece que es tenida en menos entre todas, se tenga por más dichosa. Qué lindo. Repito esto. Aquella que le parece que es tenida en menos entre todas, se tenga por más dichosa. Eso dijo Santa Teresa la Grande. La Grande. La Grande dijo esta gran cosa. Una vez más, por favor, hermana. Aquella que le parece que es tenida en menos entre todas, se tenga por más dichosa. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué quiere hacer en este lugar? Porque esto es presente. El Señor va a sanar esos menoscabos, todas esas humillaciones, todo eso de dejarte atrás, de marginarte, de apartarte, de que no te tomaron en cuenta, de que no te preguntaron tu opinión, de que te dejaron en el último lugar y te sentiste dolido, te sentiste dolida. Yo practico la humildad y el Señor sana esa gran pequeñez en cada uno de nosotros. Eso está haciendo el Espíritu Santo en ti. Es lo que está haciendo el Señor. Su pasión no está pasando en vano. Está haciendo. Está orando. Él se está entregando. Él está sangrando. Él está purificando. Hay 7 pasos para practicar la virtud de la humildad de parte de los santos que vamos a tomar nota, porque el Señor nos quiere enseñar a ser mejores cristianos, más humildes, como dice el rezo de la Virgen en el tiempo de María. Pacientes, pacientes, caritativo, humildes, pacientes, caritativo. ¿Sí? Y esperanza. Misericordiosos. Muy bien, Moisés. El Moisés muy aplicado. Gracias, Señor. Primer paso. Tome nota, mi hermano. Y póngase lo mejor. Procura descubrir lo mejor de cada uno. Es ahí cuando yo hago el ejercicio contrario al que estamos hablando delante. Cuando yo decía, primero veo yo. Y después con el otro, ahora yo veo al otro, primero que mi gracia. Su gracia la miro para que alimente mi gracia. Se da vuelta. ¿Se da cuenta? Miro al otro como mayor cosa. Dice, procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en los otros y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Es una manera de obrar, aunque luego no se haga con perfección. Se viene a ganar una gran virtud, que es tener a todos por mejores que nosotros y comenzarse a ganar por aquí el favor de Dios.
¿Quién dijo esto? Santa Teresa. ¿Toma nota? Gracias, Señor. Dos, elogia sinceramente a los demás. La sinceridad nace del corazón, no de los labios. Los labios a veces son engañosos, nos juegan malas pasadas, nos hacen decir cosas que no queremos. Así lo dice el maestro, el apóstol. Digo lo que no tengo que decir, hago lo que no quiero hacer. Así nos pasa en nuestro diario. ¿Por qué le dije esto a mi señora? ¿Por qué? ¿Por qué le dije esto a mi esposo? ¿Por qué? Y ahí empieza la pelea entre la humildad y el orgullo. Porque no puedo pedir perdón. Las que son casadas, le deben costar pedir perdón al esposo y viceversa, al esposo a la esposa. Las que no, tenemos otros temas. Bendito Dios. No, yo no tengo porque el mío es... Sí, sí, no, no. El padre de la hija. Entonces, la humildad y la virtud que lleva a descubrir que las muestras de respeto por la persona, por su honor, por su buena fe, por su intimidad, no son convencionalismos exteriores, sino las primeras manifestaciones de caridad y justicia. Lo dice San José María Escriba. Sí. Lo repito, mi amor, más lento para esto. La humildad es la virtud que lleva a descubrir que las muestras de respeto por la persona, por su honor, por su buena fe, por su intimidad, no son convencionalismos exteriores, sino las primeras manifestaciones de caridad y justicia. Punto número 3. No te demores en admitir tus errores. Aquí tenemos que ser como los vaqueros del oeste, que hacían... ¿Vieron esas películas antiguas de los... ¿El más rápido que nada? Ya, en eso nosotros tenemos que ser rápidos. La embarró, repare. Pidió, ofendió, pida perdón. Así, automático. La vida cristiana es eso. Imitación a Cristo. Yo me configuro con el que está entregándose. Él es mi maestro. No te demores en admitir tus errores, porque todos los cometemos, hermano. La humildad es una antorcha que presenta a la luz del día nuestras imperfecciones. No consiste, pues, ni en palabras ni en obras, sino en el conocimiento de sí mismo, gracias al cual descubrimos en nuestro ser un cúmulo de defectos que el orgullo nos oculta hasta el presente. Santo cura de Ars. O sea, los defectos de carácter son una cosa bien entretenida. ¿Por qué? Porque hay harta regla que hacer. Entonces, tiempo no nos vamos a aburrir porque hay cosas que hacer. Hay algo que trabajar. Y el Señor nos enseña cómo trabajar con todos esos defectos de carácter. Vamos a hacer un retiro para eso, porque son altos. ¿Ya? Ahora solamente vamos a hacer esas pinceladas. Ser el primero en disculparse después de una discusión. Si vienes a alguno pecar públicamente, no te debes estimar por mejor, porque no sabes cuánto podrás tú perseverar en el bien. Todos somos flacos, mas tú no te tengas a alguno por más flaco que a ti. Eso es del libro de la imitación de Cristo. La imitación de Cristo. ¿Puedo repetirlo, mi amor? Si vienes alguno pecar públicamente, no te debes estimar por mejor, porque no sabes cuánto podrás tú perseverar en el bien. Exacto, exacto, exacto. Yo me acuerdo hace unos años atrás, no tanto, todavía estoy joven. Yo me acuerdo que una vez yo tenía un tema con el vicio del cigarro, años atrás. Gracias, Señor, que me liberó de eso. Amén. Pero eso es gracia divina nomás. Y estar ahí, hasta que el Señor dice ya. Te da la fuerza para decir no, suficiente. Pero en fin, en una vez yo casi como muy macanuda, pues ya estuve así, dejando
un mes llevo sin fumar, dos meses sin fumar, súper así, ya estamos en otro nivel, subido otro peldaño, entonces estáis como más espiritual. Estáis más espiritual porque dejaste un vicio por todo. Entonces soy regia. Y me toca dar una de estas, y lo primero que me pasa en ese minuto antes de ir a dar, no sé qué tenía que hacer, una oración, no sé qué cosa, es que caigo en esa falta. No, y me dieron ganas de fumar y fumé. Horrible. Después de todo lo que pensaba, había pensado yo, de lo bien que estaba. O sea, nunca tenemos que caer en ese juego, hermanos, de detenernos en esos triunfos, porque no son nuestros. Cuando son de Cristo, permanecen en nosotros. Cuando son supuestas cosas ganadas por esfuerzos propios, caducan. Tienen fecha límite. Tienen fecha de vencimiento. Tarde o temprano vas a caer, vas a fallar, porque no es tu, no es tu fuerza, no son tus méritos, son los de Cristo. Cuando uno entiende eso y recoge las gracias divinas para hacer algo, persevera. Si no, no. Es limitado. Como nosotros, que somos indigentes e indignos. ¿Amén? Amén. ¿En cuál me quedé? ¿Cuatro? Ahora la cuarta. ¿Ahora la cuarta? Sí, sí. No, el 4 es el primero en disculparse. Ah, el 4. Sí, que parecía la 3. Pero no es lo mismo, pero es igual. 5. Admite tus limitaciones y necesidades. Esto, no, esto de no fiarse del propio parecer nace de la humildad. Por ello, en el capítulo 2 de Proverbios dice que donde hay humildad hay sabiduría. Los soberbios, en cambio, confían demasiado en sí mismos. Eso lo dice Santo Tomás. Otro santazo. Nosotros tenemos puro santazo. ¿Cierto, Sanería? Sí, santazo. Puro santazo. Santo Tomás. Pero, mi amor, yo lo repito. Admites. Sí, esto de no fiarse del propio parecer nace de la humildad. Por ello, en el capítulo 2 de Proverbios dice, de donde hay humildad, hay sabiduría. Los soberbios, en cambio, confían demasiado en sí mismos. Santo Tomás. Eso nos pasa. Eso es, admite tus limitaciones, al título. El quinto enunciado. Admite tus limitaciones y necesidades. Admito que no le entendí. Yo estaba dando, admito que no le había entendido. Era el título de la oración. Número 6, sirve a los demás. Sirve a los demás. Cuando se te presente la ocasión de prestar algún bajo y ayecto al prójimo, es decir, de donarte para entregar algo, grande, chico, mediano, gordo, ancho, flaco, lo que sea, si te lo pide el Señor, es bendición. Si te lo pide el Señor, es para bendición de las almas. Si te lo está pidiendo el Señor, es para dar frutos. Conviene que Cristo crezca y yo disminuya. Conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más, y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo más y más. Cuando se te presente la ocasión de prestar algún servicio, hazlo con alegría y con la humildad con que lo harías si fueras siervo de todos. De esta práctica sacarás tesoros inmensos de virtud y de gracia. León 3. Por el Papa León 3. Y el último. Y se acaba la película. Bendito Dios. Y empieza la práctica. Reconócele a Dios el mérito de toda cualidad que tengas y de todo lo bueno que te ayude a hacer. Todo es gracia de Dios, todo es mérito de Él, todo es para su gloria, todo es para su gloria. Nadie confíe en sí mismo al hablar, nadie confíe en sus propias fuerzas al sufrir la prueba. O sea, no, cuando esté en prueba, abraza la cruz. Cuando esté en prueba,
abrázate del crucificado. No hay otro camino de victoria que no sea Cristo Jesús. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Y que nuestros labios nunca se cansen de reconocer esa gran verdad, porque es la única gran verdad que de verdad te va a hacer libre. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. No hay otra cosa. Es la cruz de Cristo. Mi manera de propia fuerza al sufrir la prueba. Ya que si hablamos con rectitud y prudencia, nuestra sabiduría proviene de Dios. Y si sufrimos los males con fortaleza, nuestra paciencia es también don suyo. ¿Qué lo dice? San Agustín. San Agustín. Qué lindo este santo. Bien, hermanos, esto es camino de cruz. Viernes Santo es representado por la pasión del Señor. Es lo que pasó y es lo que sigue pasando en este presente. Y esto de trabajar la humildad no puede ser nada más profundamente efectivo para de verdad abrazar la cruz. Porque ahí es donde podemos darle gloria en esa cruz bendita y decirle: amado, tu entrega no fue en vano. Estoy aquí esforzándome. Estoy aquí recibiendo tu amor, tu gracia, tus instrucciones, tus directrices, para poder seguir con esa cruz que tú me llamaste un día. Toma tu cruz y sígueme. Hoy el Señor te vuelve a decir: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y síguelo. El Nazareno es el único camino. Cantémoslo al Señor. Su gran amor, su gran misericordia. No es con ninguno de nosotros, sino que es con Cristo.
para tu vida, para tu vida. Entonces, preséntate a Él, a lo mejor toca decir, Señor, no sé cómo, muéstrame. A lo mejor toca decirle, esto voy a empezar a hacer, dame la gracia. Es tu relación con Él, es tu momento con Él. Toma tu cruz y síguelo. Vamos pasando y vamos entregando eso, pidiéndole eso que necesitamos. Amén. Y después vuelven a su puesto de forma ordenada. ¿Quién va? Vamos pasando. Me pone la vida.
Señor.
Del mundo entero.
ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, por ocasión de nuestros pecados y de tu mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión.
salvarlo. Nos sumergimos como hijos tuyos, rescatados en tu infinito amor misericordioso. Báñanos con tu sangre para que nuestros ojos sean misericordiosos. Como tú miras al hermano, yo quiero mirar al hermano. Como tú mirabas a tu padre, yo quiero mirar a mi padre. Como tú mirabas a tu madre, yo quiero mirar a tu madre. Lava mi mirada, Señor, purifícame de mi maldad, borra mi delito, borra mi culpa. Clamo en tu presencia, Señor, por las faltas de los pecados del mundo entero. Bendito y alabado sea el Señor. Derrama tu misericordia en cada uno de nosotros. Si ama y a tu gloria, que cada camino me lleve a
Viva en ti, oh, sea viva.
para sanarnos
de nuestros egoísmos y purificarnos. Cuando uno se enfrenta al dolor con valentía, alcanza la libertad. Amén. San Juan de la Cruz. Para que amanezca el sol por dentro, hay que desterrar todo lo que sea amor propio. El dolor en sí mismo no es agradable para nadie, pero es un remedio para sanarnos de nuestros egoísmos y purificarnos. Cuando uno se enfrenta al dolor con valentía, alcanza la libertad. ¿Queremos ser sanados, Señor, de nuestros egoísmos? ¿Sí? Sí, Señor. ¿Queremos ser purificados de nuestros egoísmos? Sánanos, Señor. Vamos a experimentar el camino de Cristo. El camino de Cristo al Calvario. Como buenos católicos que son. Paso a paso. Estación tras estación. Y el Señor en cada estación va a ir entregando parte de lo que tú le conversaste a Él. Él es bueno. Siempre es bueno. Así que, hermanos queridos, yo los invito que vamos a hacer una pequeña procesión hacia el lugar de las estaciones. Querida, nos guías tú hacia el lugar de las estaciones y vamos nosotros ordenaditos y caminando y nos estacionamos ahí para empezar nuestro día crucis. Cada momento es un momento de oración. Todo momento el Señor está siempre.